Buenos días, familia universitaria, ¿cómo están? Hoy es martes y nos toca estar con ustedes. Mi nombre es Marcela Trejo. Mi nombre es Daniel Aguilar. Y hoy les traemos Control de peso. Pues bueno, amigos, el día de hoy va a estar divertido porque se van a sentir el osito panda. Entonces, si hoy se caen o algo, no se preocupen, lo vuelven a intentar, pero no les va a pasar. ¿Qué va a pasar hoy? Ok, sí, como mencionas, Marce, hoy vamos a hacer algo un poco distinto a lo que estuvimos haciendo en otras sesiones de control de peso, porque creemos que ustedes también ya han practicado, ya han avanzado, y por lo tanto le vamos a meter un poquitito más de dificultad, pero no se espanten. Dificultad igual a diversión. Ay, ajá. Bueno, lo que vamos a necesitar para esta sesión van a ser unas pelotas de yoga, como pueden ver aquí. Y bueno, unos tapetes. Realmente el tapete es para evitar cualquier molestia al momento de recargarse, de poner las rodillas al piso. Pero prácticamente toda la sesión la vamos a hacer con las pelotas, ¿ok? También vamos a usar, para tener nuestra hidratación a la mano, y una toallita para poder secarnos el sudor. Sí, recuerden que lo principal es que ustedes se diviertan mucho y que aprendan. Lo que nosotros también queremos es que ustedes vayan haciéndose de sus cositas, porque no sabemos para cuánto nos dé la cuarentena. Si pueden ir comprando su pelota, sus ligas, ahí sus cosas, está padre. Si no, pues que sepan cómo pueden usar. Si no tienen pelota, tomen todos los cojines de la sala, pidan los prestados, por favor, y apílenlos a modo que ustedes puedan tener una base inestable que les permita estar sobre ella, ¿ok? O si pueden, en la esquina de su cama, justo en la esquina, se sientan para que también tengan esa base inestable, que sería el sustituto del balón. Pero bueno, lo que nosotros queremos es que aprendan a usar ligas, que aprendan a usar pelotas, que aprendan a usar bosus. Luego vamos a traerles más implementos para que ustedes lo sepan usar, ¿vale? Entonces, ¿empezamos? Sí. Como les comentábamos, toda la sesión va a ser con la pelota, por lo tanto vamos a calentar también con la pelota. Vamos a comenzar primero con movimientos de arriba hacia abajo con la cabeza, ¿vale? Empezamos. Ajá, lo que Dani va contando, yo les voy dando tips para que no se caigan de la pelota. 6, 7, alejen sus pies 8, de la pelota y 9, dejen ir todo su 10, peso en ella, 11, para que ella no 12, se vaya, ¿ok? 13, si ustedes lo dejan 12, cerca, lo que 15, va a pasar es que van a 16, perder ese equilibrio. Vamos a pasar ahora con movimientos de izquierda a derecha, ¿vale? 1, 2, 3, mantengan en todo momento 4, su espalda 5, recta, contraigan 6, su abdomen. 7, 8, relajen 9, sus hombros. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muy bien. Vamos ahora con los hombros. Pueden tener sus manos colocadas en los hombros y hacer círculos, o pueden estirar también los brazos. Entonces vamos hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muy bien, hacia atrás. Sí, hasta pueden 1, ir rebotando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muy bien. Vamos a ir ahora con movimientos de arriba hacia abajo alternados, ¿vale? Entonces, empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muy bien, vamos ahora con abrazos. ¿Chocó? Uno. Sí, ahí está, si no te vas a salir del centro. Uno, dos, tres. Recuerden que cuatro, primero cruza la cinco, derecha por el frente, seis, luego la izquierda, lo van siete, alternando. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muy bien, ahora vamos a hacer movimientos laterales. Vamos a ir como hacia un lado, un costado, regresamos al centro y luego vamos a hacer otro lado. Sí, para que ya vayan asimilando su balón,
Y desde aquí vayan diciendo caracoles. Muy bien, empezamos. 1, 2, 3, 4. Recuerden, apoyen sus pies lejos de su balón. Déjenle ir todo su peso. 8. Y abran su compás. 9, 10, 11, 12, 13. Si pueden llegar al piso, está súper. Si no, hasta donde ustedes 15, lleguen. 16. Muy bien. Ahora nos vamos a ir, nos vamos a levantar. Y aquí ya deben empezar a tener miedo. Yo me hago si quieren de lado. ¿Sí? O tranquilo, si ya para aquí está más diagonal. Muy bien, entonces vamos a hacer elevaciones de rodillas. Rodillas al pecho y al lado, ¿vale? Sí, aquí recuerden. Brazos estirados. ¿Sale? 1, 2. Recuerden que entre más lejos tengan su balón, es decir, entre más estirados tengan sus brazos, es más difícil. 9, si ustedes lo pegan, es más 11, fácil. 2, 3, 14, 15, 16. Ay, y ahorita se vuelve una cámara. ¿Qué pasó, Neto? Dile algo. Un saludo, digo, aquí está el staff, que todos los días se rifa para que tengan estas transmisiones padrísimas. Allá desde su casa, un aplauso para el staff, que siempre se rifa. Vamos ahora con talones a glúteo, igual brazos estirados y llevamos los talones, ¿vale? Entonces, 1. Que ya les vamos a traer máquina de café, aunque sean. 4, 5. Yo tengo una cafeterita, pero siete, ustedes traigan 8, 9. Va, órale, diez, ya está, amigos. Está 11, al aire 12, prometido. 13, así que 14, 15, 16. Para que aguanten todo el día, pobrecillos. Vamos con el último ejercicio de calentamiento. Vamos a tener igual nuestra pelota aquí. Vamos a hacer una sentadilla y vamos, cuando estemos abajo, levantamos el talón. Subimos, volvemos a bajar y ahora levantamos el otro talón y listo. Va. ¿Va? Hágale, hágale. 1, 2, 3. Sí, ¿ya cuántos llevamos? Esta es la quinta. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¡Ay! 15. Ya se siente el calentamiento. 6. Recuerden que es para que su cuerpo esté listo para lo que viene. Listo, ¿verdad? Listísimo. Bueno, les voy a explicar. Amenacen a su pelota para que no se vaya. Ahí está. El primer bloque. Recuerden, vamos a hacer 3 bloques de 4 ejercicios. Me paso para acá. El primer bloque, voy a sostener mi pelota al frente, voy a hacer toques y la voy a balancear al frente de mí. Toco, balanceo. Toco, balanceo. Lo que quiero es que mantengan su cuerpo lo más de frente posible para que estiren todos los laterales, contraigan el abdomen y van a sentir cañón. Hacen una pequeña flexión, ¿ok? Muy pequeñita. Pequeñita flexión, listo. Más como aquí. Listo, sale, dale. Y ahorita, ¡pum! Salgo volando. Segundo ejercicio. Vamos a hacer una especie de zancadas laterales en el mismo lugar, no lo vamos a cambiar. Y solo voy a desplazar el balón. Si yo tengo un problema de rodilla, lo que voy a hacer es, me apoyo cuando llegue aquí, dejo ir mi peso y luego lo cambio, ¿ok? Súper. Segundo ejercicio fue este. Tercer ejercicio, voy a hacer una sentadilla sujetando el balón. El balón va a estar frente a mí y solo lo voy a llevar. Empieza desde abajo, Dani, abro más sus piernas, exacto, cerca, y cuando yo me levanto lo alejo. Cuando bajo lo acerco, listo. Cerca, lejos, cerca, lejos. Condición, mirada al frente, espalda recta. Ok, ahí todo su peso también debe de ir sobre el talón. Con eso es con lo que se impulsan cuando suben. Ese fue el tercero. El cuarto va a ser con las dos pelotas.
Dani la desliza por abajo y yo se la paso por arriba, ¿listo? Si ustedes no tienen quien se la lance, listo. Ay, ahorita me pego. Quien se la lance, lo único que pueden hacer es esto y subo. Lanzo y subo. Lanzo y subo. En la primera vuelta. En la segunda, lanzo. Lanzo y la detengo, ¿ok? Es como, son cuestiones. Ay, yo dónde voy, si ya iba a ver a Dani hacer toda la sesión. Entonces, primero, balanceo con toque. Ustedes la llevan tan arriba como ustedes puedan. Segundo ejercicio, zancadas laterales con deslizamiento de la pelota. Lo pueden deslizar con la mano contraria, con las dos manos, con una mano, como ustedes se sientan a gusto. Tercero, gracias, la sentadilla con deslizamiento del balón al frente. Y el cuarto, nos lo lanzamos, ¿va? Ok, pues ya está. Vamos a nuestro super reloj. Vayan escribiéndome cómo se sienten con el balón, amigos. O con sus cojines. O con su cama. ¿Listo? Échenle jundia, ¿eh? Se ve sencillo. Pero si ustedes se estiran bastante arriba, y obviamente pues van a cuidar que no salga volando su balón, para no endeudarse con una cámara, con una luz, o un espejo, un jarrón de la dinastía no sé qué milenaria, pues lo tienen que agarrar bien, entonces ahí tienen que hacer fuerza, ¿ok? Siguiente, súper bien, yo cuadrera, ajá, sale, flexiono, bajo, de este lado yo me apoyo un poco porque tengo un pequeño dolor en la rodilla, pero de este lado, ajá. Ustedes vayan checándole hasta donde llegan, si es necesario que se apoyen o no. Si no tengo un balón, imagínate que esta es tu cama, la esquina de tu cama, y lo haces así, ¿sale? Solo agarradito y listo. Es que es, ah, muy bien, súper. Empiezo abajo, alejo, lo acerco, alejo, súper. Recuerden irse tomando su frecuencia cardíaca. La fórmula para saber su frecuencia cardíaca máxima es 220 menos su edad. Y ustedes ahí ya sacan su 65-80% para que sepan su rango, ¿ok? Vamos a pasar al lanzamiento de balones en 3, 2, tú por abajo, yo por arriba. ¿Sale? Ya, ya, dale, dale. Ay, me los echa chuecos, amigos, ¿qué pez? Eso, la presión social siempre hace lo suyo. Y contar en 10 segundos cuántas pulsaciones son, multiplicar por 60 y ya tienen ahí. Listo, amigos, empezamos. Balanceo con toque. Me voy a esperar, eso. Ahí estamos. De aquí, derechito al ballet de Amalia Hernández, mira. Ya, pura sincronización, cara. Eso es, Dani. Si puedes, más arriba, más arriba. Tus brazos cruzan por enfrente de ti. Tratas de no girar tu tronco con la pelota. Sale, trata de dejar el tronco al frente. Súper. Vamos a flexiones laterales o zancadas laterales. Si ya lo tienes más trabajadín, pues lo puedes hacer un poquito más rápido.
más abierto y más abajo. Listo. Venga. Vamos a pasar a la sentadilla. Recuerden, empiecen desde abajo. Listos, empezamos. Acerco, alejo. Si aquí si no tienes buena estabilidad o fuerza, el balón te puede servir de apoyo. No tengo balón, tengo mi cama. Me agarro de mi cama y hago esto. ¿Ok? Solamente una silla te puede servir. La onda es que lo hagas. Pero sí, cómprate tu balón, te vas a divertir. O junta los cojines. ¡Ay, me va a pegar! Hay un por abajo, sí, cierto. Ya le íbamos a hacer un choque de dos mundos. ¡Uy! Pensados, amigos.
aquí hay pura gente sana. Uy, ¿qué te parecía, Dani? Creo que Dani no había tenido la oportunidad de trabajar tanto con balón. Algunos ya los había hecho, pero otros no. ¿Qué tal, Dani? Está divertido. Y sí estás. Pero es lo divertido. Está divertido. Está divertido, la verdad. Y si haces mucho trabajo con la pelota. Parece inofensiva, pero. Listo, ay, yo me. ¿Por qué traigo esta? No. Vámonos para allá. Ahora sí, amigos. Vamos con el siguiente. El siguiente se va a ver muy sencillo, pero lo vamos a hacer complicado. Dani va a estar en una semiflexión. Gira aquí tantito. Ahí. En una semiflexión. Y va a botar el balón. No lo va a dejar que pase de su cintura, pero lo va a botar fuerte para que obviamente tenga una resistencia en sus manos y tenga una resistencia que active su abdomen y sus piernas aquí. Pueden hacerlo con una mano, con las dos, una y una, como ustedes quieran. Sale bote de balón. Segunda, ese le encanta a Dani, le encanta, porque hoy ya se lo presenté. Es un jumping jack en balón. Sí, amigos. Entonces empiezo cerrado, puedo hacerlo con los brazos aquí o separados. Entonces yo te cubro, abro y cierro. Ajá, abro, cierro, abro, cierro. Acuérdense de alejar sus talones de la pelota, si no se van a caer. Ahora incorporan los brazos también. Ajá, eso, eso. Listo. ¿Por qué le digo que aleje sus pies? Porque así tiene más estabilidad y la pelota no se le va a ir. Si él acerca los pies, se le va a ir la pelota. Ese es el segundo. Tercero, sentadilla con un pequeño rebote en el balón. ¿Sale? Hago mi sentadilla, mi paro. A ver, ¿sabes? Ahí lo tienes un poquitín viejito. Ajá, eso es. Me paro, voy a mi sentadilla, regreso. Exacto, párate más. Exacto, sin miedo. No lo tengas miedo al balón, amigos, porque si le tienes miedo se va. Exacto. Ahí se va a quedar. El balón es lindo y dice, no, yo me quedo porque si no, la va a ser un tobogán y no queremos. Ahí está. Bote, jumping jack, sentadilla. Y por último, la vamos a hacer de mamá gallina. Ya sea que te sientes en el balón y solo actives tus aductores y lo aprietes. Se ve bien X, pero agarren su cojín, agarren una pelotita, agarren algo y apriétenlo. Agarren una sandía y rompanla. ¡Ay, cálmate! Se pueden hacer sentados en la pelota o parados. Y ahí está nuestro segundo bloque. Bote, jumping jack, sentadilla, aprieto la pelota. ¿Listos? ¡Listísimo! ¡No! Primero que se caiga, invita a la comida. Ah, y tenemos saludos, amigos. A Pato Rostal, que siempre nos acompaña, y al buenísimo de Freddy Pastrana. Órale, Pastrana. Ahora sí que saca tu pelota y grábate, amigo. Ahí, hashtag Deporte UNAM, y compártenos. ¿Qué estás haciendo? ¿Listos? ¿Qué era? Bote de pelota, ok. Eso. Súper.
Si sienten que se les va o algo, necesitan acomodarla. Adelante. Uy, ¿a dónde vas, chiquitina? Si ven que salimos volando, pues nos merecemos más likes, obviamente, por el show gratuito que se le va a dar. Uno, tiempo. Y nos volvemos mamás de lleno. Estamos. Dani lo hace sentado y yo luego parado. No sé si pueden apreciar que ya después de un rato el músculo empieza a ceder ante la fuerza de la presión y hay un ligero temblor. ¿Qué tal, Dani? No sabías que tenías aductores, ¿verdad? ¡Uy! ¡Súper! ¡Ah, me engañaste, Daniel! ¿Por qué? Porque yo dije, ah, ya lo dejó de hacer y acabó, pero sí, no. Se tomó 3 segundos. Esa era mi transición. Ah. Ahora resulta mejor. Ah, ¿qué te parece? ¿Vas bien? Sí. ¿Qué tal tus jumping jacks? ¿Ya te salieron? Ajá. ¿Sientes que te caes? Ajá. Preparen a su familia para el ruido. Si ustedes están botando y no sienten nada en la zona media, no están apretando, amigos, no están metiéndole fuerza al bote. ¿Listo? Sale, botar.
la sentadilla. Listo. Uy. Eso es. Uy, ya empecé a sudar, amigos. ¿Apenas? Está bueno. No, la verdad es que desde hace rato. Pero me quería hacer la valiente, Daniel. Gracias. De nada. Entonces, si no tienes... Ah, ok. Como les decíamos, Catalina, puedes ocupar... Ah, la de mamá gallina, ¿verdad? Puedes ocupar justo la esquina de tu cama. Puedes desmantelar la sala y quitar los cojines, apilar almohadas, y eso puede sustituir a tu pelota, ¿ok? Pero, como yo les decía, si esta cuarentena va a durar un ratito... ¡Órale, órale! ¿Qué tal, mamita? ¿Qué tal? Despertó mi polluelo. Ya nació su... Nació mi polluelo. Puedes usar eso si no tienes una pelota. La cuestión es que tengas una base inestable. Hay varias maneras en las que puedes complicar un ejercicio. Cuando digo complicar, es subirlo de intensidad. Cambiando los apoyos o disminuyendo los apoyos de una base estable a una base inestable, la velocidad y la resistencia. Listo. Ay. Sí, como mencionaba la profesora, puede ser que tengamos la misma altura, pero tal vez diferente peso o mismo peso, pero lo importante va a ser qué cantidad de ese peso, qué porcentaje de ese peso va a ser músculo, va a ser grasa, digo, agua. También es importante estar hidratados, no estar por debajo de los niveles el porcentaje de agua, pero eso es muy importante también, ya que puede ser que pensemos lo mismo, midamos lo mismo, pero a lo mejor ella sea muy atlética, todo sea músculo y lo mío sea toda una grasa, ¿no? Por eso es que el IMC es a veces no da toda la información, es solo un parámetro, pero podemos tener un IMC distinto o un IMC igual, pero no va a decir por eso que esté bien. Sí, aquí es donde ya vamos a lo que es la composición corporal. ¿De qué hijos estamos hechos, amigos? Y no es como pueden decir, ven, vamos a ver de qué estás hecho, no. O sea, sí, pero no. Estamos hablando justo de lo que dice Daniel. ¿Cuánto porcentaje es de músculo? ¿Cuánto es de grasa? ¿Cuánto es de grasa visceral? ¿Tu edad metabólica? ¿Cuánta agua tienes en el cuerpo? ¿Cuántos minerales en hueso? Son muchas cosas las que te pueden arrojar este tipo de estudios. Exacto. Dime. Sí, bueno, porque puedes estar por arriba del IMC normal, estar en sobrepeso, y realmente es músculo lo que tienes, ¿no? Solamente pues es que estás ya hipertrofiado, ¿no? Ya. Exacto. Entonces, para el IMC tú vas a ser obeso 1, incluso obeso 2, pero para un estudio de composición corporal vas a estar perfecto porque tienes el ideal de músculo, de grasa, etcétera, etcétera, en tu cuerpo. Entonces, ahí hay que ver. Entonces, no todo está perdido, amigos. Todavía se puede. Vamos a nuestro... Paso para acá. Vamos a nuestro último bloque y les voy a explicar. Primer ejercicio, vamos a hacer un crunch. Antes de que te acomodes, un crunch en el balón. ¿Cómo me voy a acomodar? Me voy a sentar. No me voy a despegar de la pelota y solo voy a ir deslizándome por la pelota. Nunca quiten su peso de la pelota para no caerse, exacto. La pelota debe quedar en mi espalda y lo que voy a tratar de hacer es juntar el punto de mi pecho con el punto que está en mi ombligo o abajito de él. Voy a tratar de juntarlos. Mi barbilla siempre debe estar pegada a mi pecho. Y listo, sencillito. La pelota me ayuda. ¿Qué está trabajando? Mis cuádriceps, mis gemelos, mis abdominales y todos mis estabilizadores para que no me caiga, ¿ok? Me deslizo y me regreso sobre la pelota. Así me voy a sentar. No se levanten porque se les puede ir la pelota. Segundo ejercicio. Me vuelvo a acomodar, pero ahora la pelota va a quedar entre mis hombros y un poquito de mi cabeza. Y lo que voy a hacer, van
extorsiones, ¿ok? Pueden hacerlas con peso o sin peso. No tengo peso. Ah, pues tengo mis dos botellas de agua. Bueno, una está más llena que otra, pero ustedes saben cuál es su bracito flojito. Ajá. Ciérrenlas o se van a bañar aparte. Y lo que voy a hacer, no, tampoco te emociones, va. Sí. No, ¿qué te pasa? Es también hay niños, va. Vamos a hacer torsiones. Voy a hacer que la pelota se deslice en mi espalda y hacia mis hombros. Yo controlo la pelota, ¿sale? Déjenle ir todo su peso, exacto. Exacto, háganlo tan lento como ustedes quieran. La cosa es que no se les vaya la pelota. ¿Cómo me voy a acomodar? Otra vez la deslizo, apoyo y me siento. Sin problema. Ese fue el segundo. Tercero, voy a colocar, aquí hay varias formas de hacerlo. Con las manos, si tú eres muy pro, pon las manos, pues yo le voy a agarrar la pelota a Dani, pero no se la voy a soltar porque creo que este no es como tan su ejercicio. Se le va un poco de lado aquí. Si yo veo que alguien hace esto, le digo, no, bájate un nivel. Entonces lo que él va a hacer es poner los antebrazos, abre las manos y agarra la pelota. Eso es, ahí. Y va a hacer su plancha, te la voy a soltar. Aprieta, eso es, y ahí se va a quedar, listo. Con cuidado regresa, no azoten. ¿Ok? Lo que es todavía más complicado, se ponen en su pelota, se van sobre su pelota y se quedan aquí, sin ningún problema. Entre más contacto dan con la pelota, es más sencillo. Si yo me voy más adelante, es más complicado. Ajá. Ahorita yo me bajé como quise, pero regresan igual, ¿ok? Y la última, van a rodar sobre su balón. Jalan su tapetito. Nos vamos a ir tendidos, amigos, para que lo puedan hacer. Ajá. Apoyan sus manos y solamente se deslizan hacia el frente. Regresan. ¡Listo! Gran trabajo de la parte media del cuerpo. Y regreso, sin problema. Entonces el primero es el crunch, el segundo es la torsión, el tercero es la plancha con el balón y el cuarto es el deslizamiento. ¿Listos? No, si quieres usarla, si no, no. Sale, vámonos entonces. Ahí yo le pico el reloj. 5, 4, 3, 2, 1, se acomodan y vámonos. Traten de pegar estos dos puntos. Barbilla siempre pegada a su pecho para que no estresen su cuello. Y bueno, entonces recuerden, el IMC nos ayuda, pero no es todo. Lo mejor sería que tú conocieras tu composición corporal y sobre eso te fueras. Y listos, cambiamos a así sí, a las torsiones. Me deslizo, me coloco, si yo quiero peso, si no, no. Centro, voy a un lado, veo cómo gira con mi hombro descansa en la pelota, si lo pueden ver, regreso. Aquí si ustedes tuvieran un disco sería ideal, si tuvieran mancuernas, si pueden jugar con su bebé y se los prestan, solo no lo vayan a soltar. Digo, uy, ¿quién te quiere, bebé? Ay, yo te quiero. ¿Sale? Vamos a hacia la plancha. Listo, planchita. Les recomiendo que empiecen desde rodilla y estabilicen su balón. Listo. Ahí está, perfecto, perfecto. Aprieten el abdomen. Mismo principio en las planchas, no se te vaya a resbalar el tapete, dale. Mismo principio de las planchas, pies juntos, más difícil. Pies separados, más fácil. Espalda recta y eso. Vámonos a rodar el balón y trabajar. ¡Ay! Parte media, entre más abajo empiece, más lejos, más difícil lo voy a hacer. Este está muy bueno. Si no tienes
galón para hacer esto en tu casa. Puedes hacer las planchas tradicionales. Y de igual forma te van a ayudar. Pero la verdad es que este es como la, o tienes ruedita, saca tu ruedita y nada más no soltes. ¿Ok? Recuerda controlar tu implemento. Siempre, siempre, siempre. Ah, nos vamos al crunch. Uy, ¿qué tal? Dani encontró un nuevo némesis. Sí. La pelota de yoga. Es muy divertida, amigos. Uy, y le sirve para muchas cosas. El siguiente lunes vamos a estar en fuerza y vamos a usar pelota. Entonces, para que vean que también esto nos ayuda. Y está muy padre. Bueno, entonces, y empecé. Ok. Entonces, ya dijimos, ¿no? La fórmula perfecta es cardio, más fuerza, más descanso, más alimentación balanceada. Híjole, no sé qué es alimentación balanceada. Y no quiero ir al nutriólogo porque me va a regañar. Ve a tu plato del buen comer. Y listo. Torsiones, empezamos. ¿Sale? Abran bien sus pies para que no pierdan su pelota. Recarguen bien su peso. No levanten su cuello. A menos que sea para acomodar su pelota. Toca hombro, toca espalda, pasa al otro hombro, regresa a la espalda. Ustedes mueven la pelota. Recuerden, ustedes mandan, es como con las ligas. Pónganse locos. Ah, vámonos. Ah, la plancha. Órale, órale, órale. Yo creo que la pelota de Dani y el target están vivos. Qué mala onda, ¿quién se los dio? Fui yo, amigos. Sale. Eso, Dani. Muy bien. Eso es, eso es. Solo recuerda que la pelota no se te debe de ir. ¡Uy! Casi se me va. Eso. Eso, 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 eso. Listo. Pasamos a el abdomen y a rodar, amigos. Vamos a rodar. Este me gusta mucho. Pero sí se siente. Está rudito. Está divertido. Les digo, si tienen ruedita, sáquenla. La llanta no. Ruedita. Ruedita de ejercicio. Uy, listo. Segunda, ¿verdad? Sí, segunda. Nos falta un amigo si el tiempo nos sigue y nos persigue. Pero creo que todavía no vamos. Uy, no veo. Sí sale, sí sale. Sí sale, sí sale. ¡Uy, cinco monitos! Ah, no, que siempre no, que cuatro monitos. Híjole. Pues bueno, pues entonces. Dale. Dale, píquele, píquele, adelántele. Gracias. Ay. Eso es, vámonos al crunchy, crunchy. Recuerden, junto pecho, junto ombligo. Esos dos puntos, trato de juntarlos. Acomódense. Si tienes problemas en la espalda y no puedes hacer la clásica abdominal en el piso, esta es una excelente e increíble opción. Súper opción. Al final, vamos a ver un tiempo. Vamos a ver un ejercicio de relajación. Ay, yo dónde voy. Que te puede ayudar también justo con esto de la espalda. Torsiones. Empezamos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que más se recomienda? ¿Cardio o fuerza? Aquí no vamos a hacer una discriminación de una o la otra, porque las dos tienen principios distintos, pero se complementan al... ¡Uy! Casi me voy. Tiempo al trabajarlas en el cuerpo. Vamos a
todas las planchas, porque el cardio va a ayudar a todo mi sistema cardiorrespiratorio, mi corazón, mis pulmones, todo eso a trabajar súper bien. Y la fuerza va a ayudar a mi sistema musculoesquelético para darle tonificación, estabilidad. Aunque no lo crean, si tienen algún rollo con sus ligamentos, tal vez es porque no tienen fuerza, no tienen desarrollados sus músculos. ¿Saben? Nos vamos a arrugar. Pero recuerden que eso, solo eso se los va a decir un médico especialista. Si pueden ir a un médico de deporte, está perfecto, porque son lesiones. ¿Qué tal vez? ¿Listo? Muy bien. Ah, no, ¿a dónde voy? Si es con esto. Vamos a pasar a nuestra relajación. Y aparte, pero sí tienen que hacer entrenamiento de fuerza. ¿Por qué? Porque también les va a dar mucha variedad. Vamos a empezar. Listo, Dani. Oreja derecha, hombro derecho. Ay, un cuál. Hacia el eje. Ja, no. Bueno, yo no me pongo para acá. Pueden usar kerbels, pueden usar estas pelotas, pueden cinco, usar cuatro, balones, tres, medicinales, dos, uno. Cambio. Ligas, todo eso pueden usar para hacer fuerza. Ah, ok, no tengo nada de eso. Pues su sensual cuerpo, úsenlo para trabajar, amigos. Y volverlo aún más cinco, sensual. 5, 4, 3, 2, 1. Y vamos a montar el pecho. Sale. ¿Qué beneficios nos va a dar el trabajar la fuerza? Mejora cinco, la postura. 4, 3, 2, 1. Llevamos. Mejora la postura. Vista al cielo. Va a hacer que nuestro metabolismo funcione mucho cinco, más rápido. 4, 3, 2, 1. Sale, brazo derecho adelante. Va a hacer que todas esas cosas que cinco, vienen con la edad, como cuatro, la osteoporosis. 3, 2, 1, cambio. O la sarcopenia, las vayamos disminuyendo. Oye, ¿qué es la sarcopenia? No, pues es la disminución del músculo. 5, 4, 3, 2, 1, sale. Ay, yo ya acabo. Brazos. Llevamos todo el cuerpo hacia arriba. 5, 4, 3, 2, 1. Llevamos ahora. Ah, no, si estás bien, si estás bien. Oye, amigo, para otro lado. Estírense, amigos, estírense. 5, 4, 3, 2, 1. Sale, ahora vamos hacia un lado. Fusión, pero sin el otro. 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Cuando tú tonificas tu cuerpo, pareciera que solo dicen, ah, se puso durito, sí, o se ve más flaco, o no sé. Pero ocurren muchas cosas en tu cuerpo. 5, es como 4, si te pusieras 3, una faja. 2, 1, sale. Al irse comprimiendo todos tus órganos, bueno, todos tus músculos, tus órganos permanecen en su lugar. Tu digestión mejora, tu circulación es buena. 5, 4, 3, 2, 1. Porque eso se trata, mi amigo. Ah, este lo voy a hacer de ladito. Es el que les decía que les va a servir. Aguas, Dani. Igual me dejo ir. Flexiono las piernas. Trato de tocar el piso. No llego, no tengan miedo. ¿Se cayó? ¿No se cayó? ¿Invita al desayuno? No, todavía no. Por ejemplo, a mí me estresa mucho la espalda. Y es divertido. Ay, pues acá tengo espejo. Se me olvida el espejo. ¡Uy! Así es más fácil.
Así ya veo si se cae Dani y así no me caigo yo. ¡Ay, qué rico! Y si te jalan el pie. Si me jala el pie, pues si me caigo, porque con el otro lo voy a patear. ¡Toma! 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ay, se incorpora lentamente, no se vaya nada! ¡Súper caer! ¡Ay! Y pues, ¿qué más les decíamos? Está muy bien. También esto del ejercicio aunado, el cardio, la alimentación, la fuerza, el descanso y todo eso, va a hacer que sus niveles de triglicéridos, colesterol, azúcar, su hígado graso, todas esas cosas, miren, vayan al piso y por ende, pues ustedes están bien, estén mejor. Y les decíamos, recuerden por qué empezaron a hacer ejercicio. Si hoy están empezando a hacer ejercicio, muy bien, no importa si alguien empezó antes. Tu momento es cuando tú lo decides. Tu hoy es cuando tú quieres. Entonces, no hay buenos tiempos. Siempre es tu momento. Entonces, todo eso les va a servir mucho. Y bueno, eso era lo que les queríamos platicar. Un poquito de lo que era la composición corporal, del entrenamiento de fuerza, más el cardio, o sea, no todo es cardio, no todo es fuerza, júntenlo. Pero si le tuviéramos que dar una prioridad, pues sí sería fuercita, amigos. Pero si ustedes quieren andar acá en la loca, corriendo y trotando y estar fuertes, súmenlo. ¿Ok? ¿Qué más, Dani? Pues yo creo que ya sería todo, porque ya... Porque ya nos van a correr, amigos. Pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La sesión se queda grabada, entonces la pueden ver cuando ustedes gusten. ¡Cuando ya tenga pelota! Vale, pues yo soy Daniel Aguilar. Yo soy Marcela Trejo y esto fue Control de Peso. ¡Los queremos! ¡Bye!